Versus Media presenta Versus Podcast, el universo de los videojuegos bajo tu control. Si resulta que tu princesa siempre está en otro castillo, si te encuentras confundido porque nada es verdad y todo está permitido, si todos en la calle te gritan, morir es vivir, morir es vivir. Y cuando vas a dormir solo escuchas, es hora de ir a la cama, señor pez. Estás en el lugar correcto. Quédate y descubre que no eres el único que quiere salvar al mundo. Bienvenidos al podcast número 207 de Versus. Hoy es miércoles 4 de marzo. Y mientras escuchamos que alguien tiene un ventilador al lado de su micrófono, vamos a empezar este podcast. No lo soy. Saludando a. Creo que aquí tiene el ventilador. Johnny, ¿cómo estás? Hola. Qué gusto de escucharlos. ¿Hay calor en tu casa, Johnny? Soy yo el ventilador. No, es mi PC tratando de sobrevivir al calor. Ah. A la madre. Bien bajado ese valor. Alguien usa el ventilador que le trae la computadora en vez de comprar uno aparte. Alguien no tiene los privilegios. No más. Y vive en provincia bien pinche caliente. Pero. No sé si estaba caliente y vive en provincia, pero es bueno saberlo, supongo. Es muy caliente también. Un día puedes venir para acá. Pero, sí, aquí estoy. Propuestas terminando todo. Propuestas indecorosas. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Qué has estado jugando? One Punch Man, A Hero Nobody Knows. Y este va a ser un juego que nadie conoce. Un juego que... No, el juego sobre un héroe que nadie conoce. Que se convirtió en un juego que tal vez nadie conozca. Tal vez nadie conozca. Es como dicho, que nadie debería conocer. O sea, es que no es tan malo, no es tan malo. Me encantó y porque realmente... me quedo con una de tus frases de la reseña. De que decía algo así como, donde no tienes mucho que hacer. Y yo, güey, en Death Stranding no tenías tampoco mucho que hacer, no mames. No mames. Ay, sí, aún así fue tu juego más jugado, más jugado del año, de los dos. Ajá. Además, si vas a usar ese argumento contra mí. Sí, es como que, dude, hello. Ajá, hay una diferencia entre que no te guste lo que se hizo a que lo que se hizo esté. Ah, no, espera. No, ya sé cuál es, ya lo leí. Dice: no deja de sentirse como un trabajo que toma más tiempo del que debería. What? Es que estaba hablando de que puedes desbloquear en habilidades y puedes mejorar a tu personaje y todo. Y yo pero si quieres ahorrarte tiempo, ¿lo tienes que comprar? No, o sea, supongo que se refiere a que para subir un personaje de nivel tienes que chutarte, no sé, hora y media de juego, ¿no? Digamos. Cuando en Death Stranding llevar un paquete de una pizza tienes que chutarte una hora porque si no llega fría. Está cabrón, pero bueno, para no caer en la conversión de esto, digo otra vez como todos los podcasts y gastar los primeros 15 minutos de nuestro pobre show. El detalle con One Punch Man es de que siento que sí pudo haber estado muy bueno, porque sí está interesante, o sea, sí puede. O sea, es un juego que puede expresarse muy bien y tiene ideas curiosas y está. O sea, tampoco es nada del otro mundo, la verdad, o sea, es un juego de arena, Bandai Namco. Pero sí pudo haber estado padre. Yo, de hecho, después de leer tu reseña, sí me quedas como que es el mismo juego que jugué hace un mes. Sí, o sea, sí fue así como... Pero no estaba tan malo, pero no jugué modo historia, nada más lo jugué en Versus. ¿Cuál? No, pero no estoy pensando en My Hero Academia. Sorry, ¿no? Es que haz de cuenta por ahí va, pero... No manches, My Hero Academia estaba más divertido. Estaba chido, ajá, por eso dije, no sé si me hizo tan malo, pero ya. Esto sí, poquito más abajo. No tan abajo, pero sí está un poquito más abajo. No, sí, My Hero Academia sí está, o sea, está hasta más elaborado en cuestión técnica, en cuestión de efectos, cómo reacciona el escenario. O sea, yo ese día que jugué One Punch Man, jugué My Hero Academia...
Bueno, My Hero Wants Justice. Ajá. Y sí, no mames. Está mucho más entretenido. Hasta las batallas están más entretenidas. Sí, sí, está entretenido el combate. En My Cada Hero personaje que. está bien definido. Sí, o sea, que en One Punch Man. Y sobre todo esa parte del personaje que tú creas, que estás. Digo, creo que si Tony. Ah, hubiese... está bien mamón, pero al menos esa es la opción. No, de My Hero, de One Punch Man. Si Tony hubiese visto o llega a ver el creador de personajes de. ¿Cómo se llama? De One Punch Man, te va a decir Johnny que cómo te atreves a decir que está completo ese editor de personaje. ¿El que está completo de... Johnny? Sí. El de One Punch Man está bastante completo. No, está man, padre. Está bien feo, güey. Bueno, oh, a mí se me hace bien feo. No. Cuando empieza, sí. Tienes que, es que lamentablemente sí tienes que meter galleta. Ya después sí se abre muy cabrón, o sea, tienes que desbloquear todo. Pero como enfermedad desbloqueando, la verdad es que sí se pone muy, muy interesante. O sea, no te lo dan todo de golpe, sino que tienes que irlo ganando. Es como parte del punto. Pues, bueno. Al caso que ya mañana estaremos sacando la reseña. Para que ya tengan la idea. ¿Cómo has estado, Zaid? Ya que andas gritando. Bien. ¿Qué andas jugando? Pokémon Shield y Mega Man. Cero. En ese estado. El fin de semana pasado llegué a lo completé mi Pokédex de 400 en Pokémon Shield. Y soy una persona muy feliz. Ya técnicamente puedo dejar de jugar, como le decía Tony, pero no he podido dejar de jugar. Es bueno ese juego. Va. ¿Y pero tú, ya tienes todo. Yo he estado jugando Mega Man Zero y Pokémon Sword. Yo quiero que sea mi primer Pokémon que acabo desde que salió el original. Todos sabemos que eso no va a pasar. Cállese, ya casi llego. Si no acabaste Hey Pikachu, que estaba más fácil. Hey Pikachu, ¿qué es Hey Pikachu? ¿Cómo se llamaba? Let's go Pikachu. Pero tú no tienes Eevee, Let's go Eevee. Así bueno, es. Si no lo acabó porque estaba más fácil, ¿no? No estaba más. Pero estaba más limitado, más aburrido en todos los aspectos posibles. Sí, pues hasta eso. Yo considero que este es el más mejor. El más mejor. El problema es que el otro tiene un esquema de controles Daryl para llorar. Sí, por lo de... eres una niña. Lo de... No, está para llorar. Tú porque lo jugaste en modo consola, lo juegas como si fuera un RPG normal, así que tú ni puedes hablar, Said. What are you talking? ¿De qué estás hablando? Let's go. ¿Qué tiene? ¿Cómo jugaste en el portal, lo puedes jugar como si fuera un RPG normal con los dos controles. Yo lo jugué con la Pokébola. Yeah, fuck you. Yo lo empecé y lo terminé con la Pokébola. Jack. No sé qué estás chichoneando. Todavía no lo entiendo. ¿Qué no lo quiere jugar así? No, es muy incómodo. Nunca rota la mano. Falta de práctica. Yes. No, sí. Es la edad. That too. Muy bien. ¿Y no has jugado el demo de Final Fantasy, Tony? Sí, ya lo acabé. ¿Qué tal? Pues... está chido. Mejor de pero los no, me no me acomodo al sistema de combate. A mí me costó la primera mitad. Y así aún así cuando llegué con la araña esa. Es sí. Que es eso, es tan frenética el combate contra la araña que te pierdes durante el combate. Ajá, y si no te la pasas bien, lo que Carlos te dice, güey, tienes que activar esa madre, güey, tienes que activar esa madre, güey. Ajá, se te olvida y das combos, ataques normales, luego es un juego de acción. Sí, de hecho... De hecho, yo cuando lo estaba jugando, me acuerdo que el RP me dijo, güey, si activas esta madre, ya lo matas. Y yo, y sí, tiene razón, tienes que activar esas madres. Pero sí es como que, digo, yo no jugué la original, pero sí está como, o sea, como que son... Siento que el demo te dice tantas cosas en tan poco tiempo que tienes como 20 minutos para asimilarlo. ¿En cuánto tiempo les tomó acabar el demo? Como una hora. Sí. Si tardas como, como 40 minutos, una hora. Uh-huh. Digo, el speedrunning está en 15 minutos. En 15 minutos. Pero es que también, si te la pasas, bueno, saltándote las cinemáticas y no exploras. No, déjate eso. O sea, sí se puede, pero.
el modo de jugar cuando haces un speedrun es muy diferente al modo de jugar cuando juegas algo normal. Ah, totalmente, totalmente. Entonces, si no es como que diga, chintaré mucho porque soy una basura, realmente no lo jugué para speedrunner. Realmente sí soy una basura, pero no por eso tardé mucho. Sí es. Entiendo que soy una basura porque no he jugado ningún Pokémon en mucho tiempo, pero no me juzguen. Este juego de Pokémon es una birch. Punto. El sistema que tienes, o sea, de hecho cuando tú me empezaste a decir, no, pues es que no te lleva ni una hora y ya puedes empezar a hacer trades, ya puedes empezar a conectarte a internet, ya puedes empezar a hacer A, B, C, D, o sea, literalmente lo único que no puedes hacer es la parte de terminar la historia. Pero desde la primera hora ya tienes la capacidad de hacer todo y ya puedes, incluso puedes obtener los 400 en la primera hora. Fuck it. What? How the fuck? Intercambios. Ah, o sea, por intercambios. Intercambios. Y con la salida de Pokémon Home, de repente empezaron a salir Pokémon legendarios de todos, del 10, del el 3DS, de todos esos, los empezaron a pasar. Entonces de repente entras a peleas y la gente tiene Pokémon legendarios, tienen a Lugia, tienen a Mewtwo, Shiny Mewtwo, Shiny Mew. O sea, ya es que no están en este juego. Güey, déjate de pasarlos, entras a eBay y los compras. $5 por Pokémon. No mames. What, really? Por lo de... Pero eso todo eso surgió por lo de Pokémon Home, ¿no? Shiny de cualquier Pokémon. Sí. Shiny de cualquier Pokémon, de que quieras. Damn. Nice. Maybe. Chale. Exacto, más que nada. Chale. Bueno, yo he estado jugando en Grand Blue Fantasy Versus, que salió ayer. Está bastante entretenido el juego. Todo así, es chido. Así de fácil, me entretuvo más que One Punch Man, Johnny. Pues sí, la verdad. Hasta la historia está más divertida. Pobre Johnny, siempre tocan los juegos que son malos, ya sea porque se lo obligamos, o porque solitos en verga pensaron que va a estar bueno. Soy un hombre de fe, ¿qué quieres que te diga? Ah, pero Johnny, a ver, ¿tú, a ti te gusta la serie o has visto la serie? Sí, le gusta, es fan. Sí, me gusta mucho, soy fan. ¿Cómo se ve que no le prestas atención? Creo que eso es lo peor. Es que es eso, o sea, no se me hace que sea insultante, la verdad. No se me hace que sea como que, digamos, un insulto a la serie. Si tiene cosas padres, simplemente siento que pudo haber estado mucho mejor. Sí, como que se quedaron medio cortos, ¿no? O sea, ajá, se quedaron cortos. Yo te muy juro, corto. Igual lo del Hoop, no, sí me perdí bastante en eso. O sea, no sabía realmente cuál era la intención y del juego. Y eso de que, digo, tiene sentido como dices, ¿no? O sea, es un güey que de un golpe madre a todos y como que lo metan y nada más de un golpe se madre a todos, no iba a tener mucho sentido. Y eso de crearte un avatar, no me terminó de convencer mucho la idea. Pero bueno. Es que hay juegos donde funciona, como el de Jump Force, donde tiene muchos problemas, pero crear tu personaje no es uno de ellos. Pero pues, no en todos está bien implementado. Sí está, bueno. Sorprende porque, más que nada, porque es una franquicia conocida, pero pues es como Dragon Ball. No es como que Dragon Ball tenga demasiados juegos super chingones, a pesar de ser uno de los animes más importantes. Pues la mayoría de los Dragon Balls suelen ser sólidos, déjame decirte. Mientras que otros animes como Tokyo Ghoul y así, pues es a ver si tienes suerte, papi. Aplicaría lo mismo para... ¿Cómo se llaman los que siempre juega Johnny? ¿UPS? No, qué pedo. ¿Qué es lo que siempre juego? Ajá, los que tú reseñaste como dos años seguidos. Oh, los SAO. Ándale. Oh, Sword Art Online. Sí, eso es lo que decía al principio, o sea, sí. Tampoco es SAO, la verdad. Sí. Pero eso sí estaban culeros. ¿Really? Para que veas, sí, really. Y además porque es un anime así como que muy... El único grande, que no estaba culero fue el de Fatal Bullet y fue el único que no reseñó Johnny. Ajá, fue el único que le tocó a Tony así como de chale. Pero ahí fue, no fue porque te lo robé, yo lo compré. Bueno. En otras palabras, de hecho, sí. Eso no nos lo dieron. Sí, no sé si nos lo dieron. Nos dieron Battle Bullet, ¿no, verdad? Yo lo compré, pero no sé si nos lo dieron. Pero yo se lo ofrecí a Daryl porque quizás que todo el mundo va a jugar porque yo lo compré. Aún así.
La verdad es que prefiero, mira, mil veces esto sobre cualquier SAO, mil veces esto. Pero mil veces cualquier otra cosa sobre esto. ¿Seguimos hablando de los juegos? Sí. Y también estuve jugando un poco de Zombie Army 4, Dead War. ¿Por qué hay cuatro Zombie Army? Si en mi vida he escuchado hablar de ellos. Ya somos dos, güey. De hecho, lo estaba jugando y en el momento en el que aparece... ¿Alguna vez jugaron o ubican los Sniper Elite? Ajá. Ya ven que hay una parte en Sniper Elite donde si le pegas en el momento, en el lugar específico al enemigo, aparece una escena como X-Ray. ¿Cómo atraviesa la bala? Exactamente. Bueno, Zombie Dead War tiene esa misma madre. Entonces, cuando estaba jugando me quedé así como que, ¿what? ¿Qué clase de Sniper Elite con zombies nazis es esto? Pero no, como tú dices, no sé en qué momento salieron cuatro juegos, pero pues está divertido. Está divertido el juego. Es el único que conozco similar, es el iZombie, creo, de Wii U. Zombie U. Zombie U, bueno, voy a ver la diferencia. Perdón, dar el profundidad. Que luego le cambiaron sensibilidades. Creo que le cambiaron a Zombie para sacarlo en PC. Y en PlayStation 4 y en Xbox One, creo. Pero le cambiaron el nombre y nada más le pusieron Zombie. Por el U de Wii U. Pero bueno, estaba jugando eso y... Y retomé otra vez en Mario Rabbids Kingdom Battle. A ver si ya lo acabo. Bueno, puede ser, porque es de Nintendo a fin de cuentas. Exacto. Y lo puedo llevar a mi trabajo a jugar en la hora de la comida. A diferencia de, a diferencia de mi PlayStation, que no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Porque a PlayStation le importa más las gráficas que la comodidad de sus jugadores. Sí, porque el trabajo nada más lleva el portable. Exactamente. Ah, pero para eso existe el PlayStation Vita. De hecho, cuesta más que tu Wii. No sé. Bueno, vamos a hablar Yo que... No sé si Said puso todas las notas, así que si alguien puso la nota, que diga yo, porque... Asumí que Said puso todas, porque las puso con... Yo puse todas hasta Final Fantasy VII. Ah, bueno. Entonces, veo que... La verdad, Said, hay bastantes notas. Said tiene muchas ganas de hablar del coronavirus, así que... No precisamente, más, pero... Sí. Más la semana pasada. Pero pues sí, o sea, continuando con lo que estábamos platicando la semana pasada, los efectos del coronavirus... Pues ya habíamos mencionado que el E3 todavía no sabíamos si sí, si no, etcétera. Pues ya confirmaron, el E3 continúa. O sea, nos importa muy poco. Sin embargo, Disney Plus en Londres canceló su evento de ¿cómo se llama? De lanzamiento, gracias. Y la película de James Bond, No Time to Die, también canceló su... Digo, no canceló, pero atrasó su entrega. O sea, seguimos teniendo los efectos, seguimos trabajando con... Ahora sí que con la salud, pero pues... Tanto videojuegos como tecnología, como películas, como... Incluso en este caso, Disney Plus. No necesita sacar un evento de lanzamiento. Simplemente... ya está la aplicación, descárgala y llégale. Supuestamente el evento de lanzamiento era también porque iban a presentar ahí... Bueno, los rumores dicen que iban a presentar vistazos a WandaVision, a The Falcon and the Winter Soldier y otras series de Disney. Ah, sí, claro. Se supone. Sí, o sea, se supone que la idea de los lanzamientos es eso, es presentar el material que están sacando y el nuevo material que viene. No necesitas hacerlo, pero el hecho de que tengas que atrasar esto es... proyectito, el lanzamiento de tu aplicación, o sea, el evento de lanzamiento de tu aplicación, pues ese sí, obviamente es un gasto de dinero, es una mala inversión. Sí, de hecho no sé si hablamos de eso, pero también la semana pasada se confirmó que el GDC se había cancelado, que creo que no hablamos de eso, pero porque fue el viernes si no me equivoco. No del GDC, ajá. El GDC también ya se canceló, bueno, más bien el GDC se pospuso, que estaban viendo para ver si lo hacían meses más adelante. La película de James Bond se atrasó como 5 meses, desde abril hasta noviembre. Lo del E3, pues dicen, pues hasta ahorita sí va.
Pero pues como dices, ¿no? O sea, no solamente es el cine, porque por ejemplo en Italia dicen que la taquilla disminuyó un 75% a comparación del mismo periodo del año pasado. Entonces, sí está, porque creo que Italia es el que, además de China, es el que más casos a nivel Europa está teniendo. De hecho, ¿alguno de ustedes sabe por qué? Porque se la pasan metiéndose en las coladeras. Ok. Okay. Faltaba el comentario de Tony para cerrar ese broche. Sí, pero disculpen, no quise hacer esa pregunta. No fue mi intención. La, no es la culpa de Tony por contestar, es nuestra culpa por Sí. Es preguntarle. Johnny, Johnny Darvill. ¿Ustedes saben por qué? Johnny Darvill. Te puedo, Me siento excluido. Te puedo decir los comentarios que he visto en grupos de Facebook. De pinche gente, dejen de viajar. Si van a ir a otro país, quédense allá. No Ah, que se vayan a la no ver. vengan a traer esas madres por acá. Luego por eso todo el mundo se enferma y que la chingada. Eso te puedo No, responder. no viste lo de que supuestamente, bueno, los memes sobre el coronavirus, que es gente enferma se queda en su casa a descansar, gente con coronavirus, Pasando vamos por a el recorrer mundo. el mundo. Sí, a huevo. Sí. Sí, a huevo. Simón. La verdad detrás de ese meme es gente pobre, gente con dinero. Ajá. De hecho, o sea, ¿Cuál eres tú, David? Hasta el año pasado era gente con dinero. Este año Ok. no todavía. Maldito. Todavía Maldito privilegio. Pues mira el lado bueno. No contrajiste una enfermedad mortal y altamente contagiosa que pudo haber diezmado toda tu colonia. exacto. Ya es ganancia. Diezmado. Johnny, tú podrías enfermarte de coronavirus para limpiar en San Francisco el Rincón, ¿no crees? Aquí con una dripa las manos a la chingada. Okay. No, aquí con una gripa te ponen a ti a dormir. Y una gripa, te traen el médico brujo y si no te curas cuando te rezan, bueno, señora, creo que es No, todo. no Yo tienes solución. creo que usted lo tiraba. Ay, hermosuras del tercer mundo. Pero bueno. Bueno, también ahí hay una nota de que la directora que trabajó en God of War de 2018, Shannon Stutzteel, que Yes. estaba con Santa Mónica Studio, ahora se va a un nuevo estudio llamado ¿cómo se llama? Redoble de tambor. Se me olvidó cómo se llama el nombre. Pero bueno, es un nuevo estudio que va a crear que está trabajando prácticamente para Google Stadia. Sí. Yes. Qué desperdicio de talento. Sí. No. La ¿Cómo por de qué hablas? El estudio va a estar en Playa Vista, asumo que es California. Y ella va a ser directora de arte y se va a enfocar en crear nuevas experiencias para Google Stadia. Nuevas experiencias que nadie va a jugar. Probablemente. Y pues bueno, relacionado podemos decir que recordamos que Google prometió 10 juegos exclusivos para Stadia, de cual no hay ninguno todavía, hasta donde yo sé. Y si hay, seguramente es un No. indie. Porque Baldur's Gate 3 Tuvo Darksiders Genesis, ¿no? Que duró un par de meses. pero no es exclusivo, es exclusiva Bueno. temporal. Ajá, bueno, pero fue Ajá. exclusivo. Duró creo que como 4 meses, sí. Hay varios juegos que he estado escuchando de Google Stadia que se hacks, todos son de ese estilo, son Son temporales. excesivo temporal. Sí, Ajá. porque por ejemplo Baldur's Gate también es temporal. O creo que no, porque creo que también sale igual que en PC. Entonces no sé si es temporal o es exclusivo de esa plataforma, porque en consolas Baldur's Gate no está anunciado. Y bueno, también hace unos días algunos desarrolladores dijeron que básicamente no hacen juegos para Google Stadia porque Google ni siquiera les da incentivos. O sea que ¿What? los incentivos que ofrece Google no son ni siquiera como para pensarlo. Ajá. LOL. Así como que, oye, Johnny, quiero que hagas un juego para mí. Ah, sí, ¿qué tienes? Ah, pues te puedo llevar a León, Guanajuato.
Tony ha salido del canal. Cuidado que para eso Johnny, para Johnny eso es posible que sea un incentivo. Culero. Dejen de atacarlo, no estoy diciendo. Ah, ya se fue Johnny otra vez, chale. No, fue a buscar su webcam. Sí. Fue a buscar. Pero sí, o sea, dicen que los incentivos están para el perro, entonces, pues, de hecho, uno de los que habló, que obviamente lo hizo anónimo, dicen que ya no saben si Google Stadia vaya a existir en los próximos 2 años. Sí, he escuchado de mucha gente, o sea, en Twitter, preguntando sobre estos de los juegos exclusivos, y de hecho, conozco varios streamers, o sea, streamers de otras plataformas, todo que con Google Stadia se suscribieron, pagaron y todo, y ya cancelaron su suscripción porque simplemente no hay material para trabajar. Ahora sí que deciden mejor, continúa haciendo lo mismo. En este caso, varios de los streamers Hollow Knight, de que pues el material de Hollow Knight ya se acabó, pasaron a Google Stadia, estuvieron creo que un par de meses intentando, o sea, viendo de qué podían hacer, o sea, todos sus streamings era de Google Stadia, en Google Stadia, promocionando Google Stadia, y 2-3 meses a lo mucho, y nos fuimos para otra, o sea, regresamos a Hollow Knight, porque pues, Google Stadia no entregó o sea, lo que estaba prometiendo, por así decirlo, ¿no? Sí, entonces, porque, bueno, Tony tiene ahí la teoría de que la idea o realidad de que siempre los pues, va a ser uno de los tantos proyectos que Google deja morir. Creo que sí lo había dicho hace como 10 podcasts, Tony. Sí. Pero sí. Y ya me acordé cómo se llama. Se llama Stadia Games and Entertainment, se llama el estudio. No, ya valió queso. Pero tiempo, ¿ella se va a encargar de crear juegos? Ella es directora creativa. O sea, la directora creativa de coordinar o de crear. Ajá. Esperen un momento, a ver, déjame recordar bien. Stadia es lo de Google, ¿no? Sí. Ah, diablos. No salió tu webcam. Hola. No, dame chance. Gracias. Pero ajá, o sea, básicamente ella va a dirigir un estudio. O sea, no necesariamente ella va a crear los juegos o va a dar las ideas creativas, sino ella va a dirigir a un grupo de personas. Pero la idea están es que salgan juegos. Ajá, la idea es que salgan juegos nuevos. Ok. Así es. Bueno, seguramente van a hacer un remake en tercera dimensión del juego del dinosaurio que brinca nopales. Cactuses, perdón, cuando se va el internet. Cuando no tienes internet, a huevo. ¿Qué nos cuentas de la secuela de Accountant Sait? Oh, sí, estoy muy emocionado porque para esto yo soy contador. Entonces el hecho de que hagan una película sobre un contador y hagan su secuela de un contador, me parece... ¡Yay! Sin embargo, me parece que está el... ¿Qué pasó? ¡Qué padrísimo! Sí. Por fin un personaje con el que... me identifico. Totalmente me identifico con Ben Affleck y con todo lo que hace ahí. No le dices a Johnny que disparar que se triggerean porque odian a Ben Affleck. Yo no lo odio. Siempre dicen, ay, no puede ser que Ben Affleck va a ser el próximo Batman. Ah, no puede ser que Ben Affleck va a ser tal. No, no puede ser. A mí solo no me gustó esa situación, ya. Me dio mucha hueva. Me dio más desde hueva. Desde antes que fuera actor, o sea, que viéramos la película, ya estabas quejándote de él. Pues mira, ¿qué tan de hueva puede estar que hasta lo quitaron de Batman? Bueno, hasta ni siquiera pudo ser su Batman. De hecho, él se salió, ¿no? Sí. Según. Ajá, o sea, hasta donde yo sé, no lo quitaron, se salió. Sí, él decidió irse, supuestamente. O sea, así como todos los demás de Marvel, es fuck this. Digo, DC. LOL. Pero bueno, regresando al tema, se supone tal vez va a ser, o sea, incluso estaban pensando hacerlo como un tipo serie en vez de hacerlo una película. Sí,
Sí, ustedes realmente están pensando en ya sea si secuela, si adaptar, pero pues la nota dice, o más bien el comentario, el artículo dice, pues es que el personaje, el personaje de Ben Affleck es muy, o sea, las características son muy específicas. O sea, hacer una segunda película, terminas teniendo o un Terminator, o un The Expendables, o un, o sea, es la misma cosa una y otra vez. Entonces, creo que sí tendría mucho más sentido sacar una serie que hacer otra película. Al menos que sea nada más de nuevo, una película palomera. O sea, no estamos haciendo una película para tener super éxito multimillonario y llegar a los Oscars con esto, ¿no? Entonces, pero sí, yo sí fui feliz con esa película y espero que hagan más cosas de ese tipo. O sea, de nuevo, es exageraciones de absolutamente lo que sea. Soy fan. Va. Bueno, ya se anunció la fecha de lanzamiento de Death Stranding para PC. Va a ser el 2 de junio. Como novedad, va a llegar con un crossover de Half-Life. O sea, va a tener ítems por ahí de Half-Life. Y el juego va a estar disponible en Steam y en la Epic Games Store. A partir del 2 de junio va a incluir, va a haber una versión física de hecho, que incluye un steelbook, ilustraciones, la banda sonora y pues obviamente artículos cosméticos, ¿no? Que también se incluyen en la versión digital preordenada. Y bueno, ahí por si quieren entregar paquetes ahora en PC. También se anunció Valorant, el first person shooter de Riot Games. Que bueno, básicamente es un shooter tipo Overwatch, ¿no? Said, según yo. Pero sí. Dentro del universo de League of Legends. Porque sigo la historia, Said se ofende. Sí. Sí tiene historia. Disculpe. Pero bueno, para las personas que estuvieron siguiendo, han estado siguiendo Riot Games los últimos meses, en noviembre, que fueron el décimo aniversario, anunciaron que Riot Games estaba trabajando en varios juegos. Ya uno de ellos lo llamaron Proyecto A. Valorant es la revelación del nombre oficial de este Proyecto A, que es un shooter. Si alguna vez han jugado Overwatch, es más dirigido a este tipo de público, en el sentido de que no son solo pistolas, sino son armas o son habilidades. O sea, recordemos que en Overwatch tienes al ninja, creo que es Genji, que es un ninja, que tiene una espada y lanza sus... Pero dice nin. Es lo que hacen los ninjas. Creo que nadie entendió ese chiste. No, sí, es fallado, no. Es que hay ignorando. No, si no eres Flown. No, también creo que Ryu Hayabusa lo hacía en creo que fue en uno de los Soul Calibur o Dead or Alive donde lo metían. ¿Sí? Cuando dijiste Ryu Hayabusa, me puse a pensar en los Ninja Gaiden de NES, que son los únicos que jugaban. No, así. Y me quedé así como de ¿what? ¿En qué momento? No, recuerdo eso. No recuerdo esa parte. Simón. Pero, ajá, es eso, tienen personajes con escopetas, tienen personajes con pistolas, personajes con snipers, o sea, distintos tipos, y no es solo disparar, sino, de nuevo, tienes habilidades. Una de las de los personajes, Mei, puede hacer barreras de hielo, puede congelar al enemigo, o sea, no es tanto el daño que hace, sino ahora sí que el crowd control o las choterías, el stun, el freeze, el slow, o sea, todo ese tipo de habilidades adicionales. Tienes también a Mercy, que es la que se encarga de curar, etcétera, ¿no? Entonces, va a ser de ese tipo. No sé si va a ser free to play, considerando que parece ser que Overwatch 2 va a ser el free to play. Y obviamente League of Legends y todos los juegos que ha sacado Riot han sido free to play. Entonces, es muy posible que sí lo sea. Nada más es conseguir los personajes o... Al menos que sea como... si es como League of Legends, que tú tienes un set de personajes gratis a la semana y con eso puedes jugar y puedes ir comprando todos. O si va a ser como Overwatch, que
que en el momento que descargues o adquieras el juego, tienes ya todos los personajes desbloqueados. Entonces, pues seguramente no sé va cuál a ser es así, el... porque al final League of Legends se basa más que nada en los skins, ¿no? Sí, pero pues si solo vas a ver las manos o las armas, como que el skin no tiene mucho... Déjame decirte que en Overwatch solo ves casi... Ah, no, en Overwatch es tercera persona. En Overwatch, ajá. Pero este... ¿Overwatch es tercera persona? Overwatch es en primera persona. Sí. Ya. O sea, no... ¿Y el de Riot va a ser que primero también? Sí, primera persona. Entonces... Son shooters. Pero los skins para crear a los demás, no importa. ¿Cuál es el free-to-play chino que se parece a Overwatch? Chino Overwatch. No, es... No, a la pirca. No, sí existe. ¿De dar un Paladin? ¿Es una pendejada así? Pero eso ya murió, ah, ¿no? Paladin, sí. Ya se queda chingo igual, pero sí. Ajá. Pero es como subirse a ese trend otra también, ¿no? O sea, Riot tiene League of Legends, ¿no? Entonces... Sí. Pues supongo que solamente quieren penetrar más partes del mercado, porque creo que también sacaron un autochess. ¿Cómo les fue con eso? El autochess, ahí sigue. Teamfight Tactics, ahí sigue. Es eso. Lo que pasa es, por ejemplo, sacaron el primer autochess que tuvo éxito. Entonces Riot Games agarra y hace su autochess con sus personajes. O sea, enfocados en el mismo tipo de juego, en la misma mecánica, nada más que mezclándolo con Riot Games, y tiene éxito. Y puede, ya está empezando a ver cómo van a ser los torneos internacionales. El shooter táctico, Valorant, ya tienes... ¿qué fue? Oh, Overwatch. Pero sabemos que Blizzard está tirando a la basura sus torneos nacionales e internacionales. Por lo tanto, Riot Games tiene el apalancamiento de League of Legends. Por lo tanto, con League of Legends puede financiar estos dos eventos internacionales hasta que empiecen a ganar dinero. Y ahorita también tienes Legends of Runeterra, que es un juego de cartas. O sea, ya tienes dos en vivo junto con League of Legends más el Valorant que van a sacar. Entonces, pues, tienen de dónde financiarse a sí mismos. Así que, y las otras compañías están dejando de invertir. De nuevo, Blizzard, que tiene todo esto encima, ¿qué está haciendo? Ah, nada, mejor me chingo. Claro que sí. Pues, ya hablo para los que tienen celular. No, Tony, please stop. ¿Sí? Pero, exacto, o sea, si tienes un teléfono, pues puedes seguir jugando, pero... Entonces, Riot se está cargando con todo lo que puede. Y a mí se me hace un intento desesperado de abarcar demasiadas cosas para luego seguir nada más con League of Legends. No, o sea, es si tú crees que te va a dar dinero, crea el juego. Si te salió bien, tienes otra fuente de inversión. ¿No te salió bien? Bueno, ni modos, lo intentamos. Pero si no, tienes otra fuente de ingresos. Muy estúpida. En Overwatch, ¿cuántas notas no salieron sobre gente que se gastaba mucho dinero en las cajitas de contenido? Boxes. En los loot boxes, exacto, gracias. Ajá. Entonces, muchísimo dinero que fue baneado este sistema. Entonces, vete el sistema que tiene League of Legends a Valorant. Sí, no digo que esté mal, pero siento que están haciendo demasiados proyectos que no le van a dedicar realmente... el cariño o la dedicación, valga la redundancia, a cada uno de esos proyectos. O sea, espero que me esté equivocando, pero no sé, como que si han ido tan bien con League of Legends, igual hubiesen empezado uno por uno, ¿no? O sea, que ya van como 5 proyectos en menos de un año. Pero es que, de hecho, es eso lo que dicen, que ya llevan varios años trabajando en esto. O sea, ahorita solo los fueron anunciando, pero porque no creo que hayan sacado en un año... No creo que sus equipos hayan sacado Teamfight Tactics y Legends of Runeterra, que es el autochess y el juego de cartas, en un año. Hacer el juego y sacarlo. O sea, es al menos uno de esos sí, pero los dos no. Mientras también trabajas con Valorant, no creo. Entonces yo creo que es más, hemos estado medio haciendo esto, medio haciendo lo otro. Publicaron la
noviembre, durante su décimo aniversario. Estamos trabajando en esto. ¿Vieron el hype? Consiguieron, ya han estado, y justamente este año hemos estado hablando acerca de este, los últimos meses, 6 meses al menos, hemos estado hablando de que Riot ha estado para League of Legends consiguiendo muchísima inversión. O sea, desde Honda en la LCS hasta la Kia en Europa, están invirtiéndole dinero a League of Legends. O sea, ya no a un equipo en específico, a Riot Games. Entonces, ellos están consiguiendo patrocinio para seguir promocionando y seguir publicando, seguir haciendo juegos. Si este queda, Valorant queda, te puedes llevar a todas las personas, incluso de CSGO, de todos estos otros shooters, para este juego que ya tiene una compañía grande. O sea, ahora sí que este puede ser Microsoft, que tiene la mayoría de todas las computadoras, todos Riot Games, todos los juegos que quieras aquí en esta plataforma. Y con eso se chinga Blizzard, que era lo que tenía Blizzard. Tenías World of Warcraft, tenías Diablo, tenías StarCraft, tenías Overwatch, tenías, ¿cómo se llama? Heroes of the Storm. Ajá. Heroes of the Storm es el de las... El es de el que personajes. Murió. Ajá. Y el de es las el cartas murió. Es Hearthstone. Ajá. Ajá. O sea, tenías en un solo, en una sola plataforma, todos estos juegos, pero Blizzard los dejó morir o los mató, como es quieres que, verlo. Es que hay dos cosas. Por ejemplo, Blizzard sabe diversificarse bastante, así ha sido siempre. Hay Diablo, hay World of Warcraft, hay ahorita Overwatch. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita que está muy bueno, ahorita que tiene el tumor que es Activision, pues igual que cualquier tumor te empieza a matar ciertas cosas. Por ejemplo, Blizzard antes sí era mucho, y hasta el día de hoy hasta cierto punto se vive su comunidad. Pero antes hacía juegos que aunque no fueran, aparte, pero antes aunque a lo mejor sus juegos triunfaban, pero digamos, si no eran un éxito rotundo no pasaba nada. O sea, simplemente le bajaban un poquito el presupuesto y seguían dándole con lo que daban. Ahorita con Blizzard es o es un mega éxito o va a la guillotina. Que esa es más como la movida de Activision. Entonces, finalmente, yo siento que, como tú dices, se diversificó mucho, entonces ahorita ya se empieza a cerrar un poco más, y Riot quiere hacer lo mismo, sacar un chingo de cosas, a ver cuál pega, y las que no peguen, bye, se mueren, las que no las vuelve a sí, revivir. Sí. Lo malo ahí siento yo es de que es saturar el mercado con muchas alternativas de una sola desarrolladora, que realmente siento que no contribuyen nada, o sea, siento que no generan nada de valor. Eso es lo que quería decir, o sea, que están como que, sí, chingue, no sé cómo es el dicho, muchas habas y pocas nueces, una cosa así dice, pero ajá, como que están tirando demasiado carne al asador, y no sabes realmente qué va a terminar siendo chido. Y pues al final es un desperdicio de tiempo y de dinero incluso para ellos, porque imagínate que de los 10 proyectos que hagan, uno nada más pegue. Sí, pero imagínate que de los 10 proyectos que hagan, que queden 5. Sí, o sea. Es más, con queden 2 que lleguen al punto de League of Legends, van a sobrevivir. No, y al contrario, van a seguir subiendo. Pero ahí lo malo es que tengan que sacar 10. En lugar de realmente enfocarse en 2 que queden muy, muy padres. Uh-huh. No, definitivamente estoy de acuerdo. Te puede salir mal la jugada y le pierdes a todo. O te puede salir bien en uno que otro. Y con eso te puedes mantener, o sea, puedes seguir manteniendo todos y obviamente poco a poco irlos matando. Por ejemplo, todavía la gente no sabe por qué Overwatch se está muriendo o se murió. O Heroes of the Storm. Entonces, simplemente Blizzard decidió no. ¿Ok? A diferencia de hacer un comunicado y decir, como cualquier otra empresa decidió hacer algo tipo, Blizzard decidió hacer algo a su manera, no tienen un celular. Es ya no más torneos. Fuck it. Bye. O sea, entonces Riot Games ya ha tenido ese acercamiento con su gente. Y pues obviamente la gente se volvió loca con todos estos proyectos. Y creo que pueden pegar, por supuesto. Y no es como que tengan que crear sus assets de cero. Ya tienen la mayor parte de sus assets. Sí, sí. Personajes, lore, todo eso ya lo tienen. La inversión no es tan grande. No, sí, es implementarlo de nuevas mecánicas, tal vez un nuevo engine. Uh-huh. Que no es lo más sencillo,
pero lo más importante, que es el world building, assets, modelos, todo eso, ya lo tienen. Yep, yep, yep. O sea, yo creo que como compañía, después de 10 años de éxito, con el ingreso, las ganancias que tienen anuales, creo que es una buena jugada empezar a, ok, ¿qué más hay? Bueno, hay juegos de cartas, vamos a hacer juegos de cartas. Ah, bueno, hay este juego de chess, ah, ya se olvidó el nombre. Ajá, ok, vamos a hacer Auto Chess, gracias. Es un juego Auto Chess, vamos a hacer nuestra versión. Los shooters están, vamos a hacer nuestro. No digas eso, Darius, va a empezar a lavarlo. Ajá, Valorant es un shooter. Entonces, vamos a hacer una serie porque Netflix, pues vamos a hacer una serie. O sea, es nuestro equipo quiere hacerlo. De hecho, así salieron hace 2 años lo que es el grupo KDA, que fue la música, los skins que salieron musicales de League of Legends. Había un grupo de personas que empezaron a trabajar como proyecto adicional. Queremos hacer música de League. Hicieron la música, les gustó. Ok, vamos a hacer skins. Promocionaron la canción que puedes comprar en, ya sea en cualquier plataforma donde puedas comprar canciones. No. ¿Y tú lo compraste? Ah. No. No. No es fácil. Digo, perdón, sí la compré. Ay, Dios mío. Sí, la compré. Y los skins de los artistas que cantan guiño guiño la canción. Entonces, entonces con eso vendes la canción que en la App Store está en 15 pesos, en la App Store, en iTunes está en 15 pesos, no es mucho, son ¿qué? $9. No, perdón, algo así. Ajá, 15 pesos, más los skins que te cuestan. ¿Qué quieres? Que compras el paquete de puntos por 200, 300 pesos, los compras. No tienes ningún problema, o sea, es 15 pesos. Con 1 millón de personas que la compres, ya invertiste, ya ganaste la inversión. Y League of Legends tiene más de 20 millones de jugadores. O sea, solo necesitas menos del 10%. Entonces, sí creo que valga la pena empezar a diversificar tu empresa. Como pues, contador digo que sí vale la pena. Es como cualquier negocio, ¿no? Es un riesgo que tienen que correr. Yes, por eso dije como accountant, digo que sí vale la pena. Y mátenlos a todos. Va. También ya se liberaron las primeras fotografías del nuevo Batimóvil que va a estar conduciendo ¿Really? Robert Pattinson. Hoy se liberaron en Twitter. Y pues las estuvo publicando Matt Reeves en ¿cómo se llama? En su cuenta de Twitter. Y pues básicamente no hay como que mucha, pues, ahora sí que digamos, innovación, por así decirlo, porque básicamente es un coche con ciertos gadgets, ¿no? Algunos dicen que es un Dodge Challenger de Dodge, obviamente, pero no hay así como, por ejemplo, el que usó Ben Affleck, que era como un tanque, o el que utilizó ¿cómo se llama? Christian Bale. Que era como Bale fue el tanque. Ajá, que era. Ajá, bueno. O sea, no eran como que vehículos muy fuera de lo normal, sino es como que algo más tradicional, por así decirlo, con ciertas mejoras. Fueron 3 fotos. Ya vi el video. Sí, hay 3 fotos. Ya vi las fotos. ¿Brilla su coche? Tiene luces rojas, al parecer es en vez de fuego. No, bueno, sí tiene, veo que sí tiene la salida del fuego. Sí tiene luces rojitas alrededor, que son las luces de stop, asumo yo. Batman preocupándose por las personas que van atrás de él a su misma velocidad. Pero parece más un Impala. No, es como un coche normal, o sea, no es un monstruo, pues, o sea, como habíamos visto en los de Christian Bale y en la de Ben Affleck o en Justice League, perdón. O sea, no es algo así tan fuera de lo común, pues. O ni siquiera tiene los alerones como los de las caricaturas o la serie. Uh-huh. La serie de los, ¿qué? ¿80s? ¿90s? Digo, se ve chido. Pero, o sea, literal, se ve como un carro normal, o sea, algo que podrías comprar y andar con él en la ciudad. Exacto. Pero bueno,
The Batman está programada para estrenarse el 25 de junio del próximo año. Con Robert Pattinson, el Batman que usa rueditas en su moto. Batiseguridad. ¿Esa imagen fue real? Estoy seguro que fue real. Estoy seguro que fue real. Primero porque, o sea, estoy casi seguro que de cual sea quien sea, o sea, aunque no hubiera sido Robert Pattinson, lo más seguro es que lo hubieran puesto dos rueditas, porque imagínate, secreto actor, ¿qué haces? Sí, es mucho dinero en juego. Pero el hecho que le hayan puesto batir rueditas a Batman. No, lo de las ruedas, lo de las ruedas no es real. Pero lo del video del güey que se cae, sí. Y no, según yo, no es Robert Pattinson. Es el extra. Es el doble, ajá. Pero, o sea, sí es real eso de que se cae. Lo de las rueditas no sé, pero... Ajá, estuvo bien cagado. También Antonio Banderas se unió a la película... A la larga película de Uncharted, que ya va por su octavo, si no me equivoco, director. O séptimo director. Que también ya hay un nuevo director. Porque recordemos que Travis Knight, el que dirigió Bumblebee, se tuvo que salir del proyecto. Y ahora el director que dirigió Venom es el que va a estar dirigiendo la película de Uncharted. Se llama el director Ruben Fleischer. Todavía no se sabe qué papel vaya a desempeñar Antonio Banderas, pero pues la película sigue programada para estrenarse exactamente dentro de un año, el 5 de marzo del 2021. Entonces ya veremos qué pasa. Y ya para terminar, Mark Ruffalo dio a conocer que está en pláticas para, en primeras conversaciones, para volver a interpretar a Hulk en la serie de Disney Plus llamada She-Hulk. Por ahí dicen que Alison Brie va a ser quien estaría interpretando a She-Hulk, sería la protagonista, pero pues no han dicho qué onda con eso. No hay muy poca información respecto a She-Hulk, pero pues ahí parece que Mark Ruffalo estaría dando vida nuevamente a Hulk, ¿qué es? ¿Bruce Bane? Bruce Banner. Va. No sé, por ahí creo que Tony quería... No, Said quería hablar de los eSports. ¿O quieren hablar de algo más? ¿Algún tema que quieran discutir? ¿Por qué Tony está muy callado? ¿Ya hablamos de Final Fantasy VII? ¿O no? No hemos hablado de Final Fantasy VII. Bueno, pues el tema pero de esta noche va a ser Pero no sé si se quieren Fantasy esperar 7. A la siguiente porque no lo he jugado. No, Johnny, tuviste tu tiempo. Perdónenme. Pero es que, bueno, no sé... Que hay mucho de qué hablar, ¿qué sería? No, es que hay muy buena crítica al respecto. Cometieron un error a llamarlo Final Fantasy VII Remake Fantasy VII Remaco. Remaco. ¿Puedes explicarnos el chiste para aquellos como yo que no lo entendemos? Porque en japonés se dice Remaco. No, Johnny, no juegas el Final Fantasy VII original, Johnny. No he jugado ningún Final Fantasy. Johnny. Bueno, entonces ya somos dos. He jugado Chrono Trigger, he jugado Dragon Quest, he jugado todo alrededor, pero nunca en mi vida. La verdad es que jamás he así agarrado realmente un Final Fantasy. Tuve el, como ya les he contado muchas veces, tuve el 7 en físico para PlayStation 1, pero nunca lo jugué. Entonces. No, Johnny, no cuenta. Sorry, estás despedido. Entonces, ¿nos puedes explicar el chiste, Tony? No, yo no. Sí puedo, pero no voy a hacerlo. ¿Por qué no? What the fuck? Porque al principio de Final Fantasy VII, para los que juegan el demo, están hablando sobre un reactor que está succionando la energía del mundo. Esa energía se le llama Mako. Mako Energy. Entonces, porque en vez de remake debe llamarse Remako. Fin del chiste. Pero hay gente... Pero, Daryl, tú jugaste el demo, Daryl. Ajá. ¿Y no leíste eso, Mako? No me acuerdo, güey. Lo jugué hace 5 meses. 2 días. No, El demo salió hace 5 meses. Sí, pero yo lo jugué hace como 5 meses. Lo jugué, creo que en noviembre del año pasado.
Ajá, por eso no me acuerdo. O sea, probablemente sí lo leí, pero la verdad es que no me acuerdo. Pero, o sea, el chiste es porque el reactor hace un papel muy importante. Sí, pues es toda la premisa del juego. O sea, todo tiene que ver con el reactor. Todo el juego tiene, toda la batalla del juego, hasta al menos hasta antes de que la popó le pegue al ventilador, trata sobre la batalla por el Mako. ¿Pero estás hablando del demo o del juego? El juego en general. El juego con Mako. Pero desde el demo ya. El demo toma lugar en destruir un reactor. Ah, ok. Sigo sin entender. El reactor absorbe energía Mako. No te preocupes, Darryl, te falta inteligencia. Nos falta cultura. Sí, no, cultura general de videojuegos que no sean en Nintendo. Estaba esperando un comentario así, ¿sabes? No, odio decepcionarte. Bueno, pero ¿qué te pareció el demo? Bueno, Said no lo ha jugado, supongo. Él no tiene Play 4 ni lo va a jugar, así que Said en ese caso no, como Johnny, no cuenta. Said no cuenta, ese chocolate. No, pero conozco a Said, no lo va a jugar, no le gustó mucho Final Fantasy VII cuando lo jugó. Pero a ver, no entiendo, ¿qué no estaba muy emocionado Said por Final Fantasy VII? No. Le gusta la idea de que hagan el remake, pero por eso lo da igual. Ajá, no. O sea, me gustó el remake y cuando vimos el gameplay, estuvo muy chingón, o sea, el nuevo tipo de juego, ya no es por turnos, ya es ahora sí que en vivo y agarramos. Ajá. Me gustó, pero, ok. Yo puedo apostar que si salía para Switch, ahí no lo compraría. Ahí. Apuestas bien. Sí, o sea, puede gustar algo, pero no por eso le interese jugarlo personalmente. Entonces, ajá. Sí, me dijo que estaba bien chingón y todo, pero bueno, el chiste es que el combate, en teoría, suena bien chingón. Está increíble. Yo me emocioné. Pero jugarlo en persona es un despinche desmadre. Darryl tal a lo mejor tenga la misma opinión que yo, porque él lo jugó antes que todos, maldito puto de mierda. ¡Hala! Dijo eso. Todo agresivo. Mírala, no se pongan a la defensiva. Te odio. Te odio tanto. Me sonó a ese mismo odio cuando yo fui a jugar un juego de Wargaming y yo salí con un ¿cómo se llama? Con un mouse. Y Sony y Tony fue a jugar, no sé, PlayStation y salió con las manos vacías de E3. Luego fui al E3, lo mejor que me dieron fue una moneda de Zelda y Darryl me la pidió. Podrías venderla en eBay, ¿sabes? Pude haberla vendido en eBay, pero te la di. Porque es buen amigo. Bueno, continúa. O sea, sí. Bueno, el chiste es que el combate, en teoría, está bien chingón. ¿Cómo es? Supuestamente, en vez de que se llene automáticamente la barra ATB, que es como un semi-combate por turnos, aunque no sean turnos realmente, simplemente lo que tarda en llenarse la barra. Bueno, parece que se llena automáticamente y no hagas nada hasta que se llene. En este no. En este, en vez de esperar, puedes atacar con golpes normales y la barra se llena más rápida por cada golpe que le des al enemigo. Hasta ahí está interesante el sistema. Cuando se llena tu barra de ATB, puedes usar una habilidad. Ya sea un ataque físico, o sea una habilidad de ataque físico, o magia, o las demás habilidades que salen más adelante en el juego. Lo cual significa que de un juego de por turnos, o semi por turnos, porque la TV según nunca es por turnos. En vez de ser así, ahora es un juego de acción donde puedes meter tus manos, casi como un Kingdom Hearts para el uso de magia. Está bien chingón. ¿Cuál es el problema? Ok, el primer problema es que está para meter el modo clásico donde no tienes que hacer nada, supuestamente nada más esperas que tienen la barra como en el modo clásico. Elegir eso, la inteligencia artificial pelea por ti. Algo que está chido en ese sistema es que tú en cualquier momento puedes interrumpir, o sea, sin apretar un botón específico, nada más aprietas para moverte y el personaje responde como si estuvieras en el modo de acción siempre. Y juegas como de acción. Eso está chingón, pero ¿cuál es el problema con ese modo? En el que para llenar la barra de ATB sigue dependiendo de que la inteligencia artificial golpee al enemigo, lo cual significa que en la mayoría de las peleas genéricas la inteligencia artificial va a matar a los enemigos. El juego se va a jugar solo. Pues básicamente así es
en los JRPGs más recientes. Pero es como que una... Como un MMO. Es que es como una paradoja de del género otro yo ahorita, porque, por ejemplo, también en Persona 5, es como de, quieren hacer las peleas aleatorias, o bueno, las peleas menores menos tediosas, haciendo que se jueguen casi solas, pero si vas a llegar a ese punto, ¿para qué hacen entonces peleas menores? Estás de cierta manera. O sea, te voy a decir por qué no estoy de acuerdo, aunque entiendo tu punto. El problema no es si funciona ese sistema o no funciona ese sistema, el punto es que dice que es un sistema clásico, pero no tiene nada de clásico. Sigue siendo el mismo sistema moderno, donde en vez de que tú puedas hacer las batallas normales por turnos, simplemente no vas a hacer nada hasta que llegues con un jefe o enemigos fuertes. O sea, ese era mi punto más que nada. Sí entiendo tu punto de persona, pero por ahí no iba mi crítica. El problema es que te dice que puedes usarlo con modo clásico como si lo jugaste antes, pero la verdad es que la inteligencia artificial va a matar a los enemigos antes de que te toque a ti hacer un ataque por turno. Yo mi problema, digo, creo que tú tienes como que esa más idea más comparar lo antiguo con lo nuevo. A mí no se me hizo tedioso. Se me hizo muy muy interesante, muy de, güey, tienes que estar pendiente de tus barras. Está chido que cuando vayas a utilizar, de hecho no sé si estoy mal, pero se me hizo también un poco como el sistema de Dragon Quest, Dragon Quest Heroes. Que es así como entre dinámico y por turnos. Eso de que puedas como que medio pausar o hacer en cámara lenta las batallas para que te dé chance de, güey, necesito ponerme una cura o necesito activar esta otra opción de magia o de ataque especial, se me hizo muy padre. Pero yo sí, creo que es de más, o sea, creo que necesito más de 20 minutos o más de una hora en el caso del demo para adaptarme al sistema. Es que, ajá, por ahí va mi principal crítica. El problema es que, por ejemplo, la batalla contra el jefe es bastante frenética, bastante movida, dinámica, o sea, está muy padre. Lo cual, como jugador, tú te llevas tus reacciones de jugar como si fuera un juego de acción. Un Dark Souls, básicamente, un Bayonetta o un Nier. Entras a los putazos. Pero, a fin de cuentas, la mecánica del juego es que tus golpes normales hacen una mierda de daño. El chiste es que uses los comandos para hacer un daño decente. Entonces, llega un momento que te hiciste olvida y una batalla que pudiste haber terminado en 10 minutos, jugando como debes jugar, se va a prolongar porque tú estás jugando de la manera divertida, de acción. Pero, ¿no será que tú te estás yendo más por, digo, por compararlo con lo antiguo, con lo moderno? Y tienes ese conflicto. Ahorita estoy hablando solo moderno, ya comparé con antiguo, diciendo que el modo clásico no funcionó como debería ser. No, por eso, pero ¿no será que tu comparación con lo moderno o tus problemas con lo moderno es porque no es como era el antiguo? No. Estoy diciendo que me costó trabajo el sistema. No, independientemente de que fuera diferente. A mí me encantó la idea del sistema. La teoría me fascina. Aunque lo que he visto también es muy posible, y como dijo Daryl y como también dijo Johnny, que podría ser que me acostumbre al sistema y no tenga ninguna queja. Yo estoy contando mi experiencia con el demo. O sea, el sistema no me disgusta, simplemente durante la batalla supuestamente más divertida, que era contra el pinche escorpión, después de 5 minutos que estaba yo rompiendo madres, partiendo la madre y bla bla bla, resulta que no le estaba haciendo daño y me seguían recordando, o sea, pasivamente, no olvides usar tus comandos. No olvidé usar tus comandos, yo, puta madre, se me están olvidando hacer mis comandos. ¿Por qué? ¿En qué dificultad lo jugaste? ¿Clásico o en...? ¿Mande? Normal. ¿En clásico normal, o normal? O sea, ahorita lo estaba jugando en el clásico para probar el clásico. Pero el problema es que lo jugué en el nuevo modo, en el moderno. Ajá. Pero el modo... es otro problema. Si lo pones, el clásico supuestamente es más fácil que fácil, ¿no? La dificultad normal y la easy. Si pones el modo clásico, automáticamente el juego se pone en easy. Sí, es que de hecho digo, no lo alcancé a empezar, pero cuando estaba en los menús, sí decía que clásico era más, o sea, ¿cómo decirlo? Más fácil que fácil, porque aparte se me manejaba casi solo. Y mata a los enemigos solo. O sea, ese es el clásico. Pero no entiendo todo, ¿por qué se llama clásico? Porque es exactamente, porque de clásico no tiene nada. Por ahí va mi primer punto. Porque no sé. Yo imaginé que clásico sería como a lo mejor la dificultad de God of War, que dice, dame God of War, o sea, que es el clásico de eso, es como de más difícil, al contrario, ¿no? ¿Cómo?
sea, que sería como más difícil porque sería parecido al nivel de dificultad. Digamos que mi idea es que iba a tratar de emular la experiencia original. Pero, ajá, pero mi punto es que no le emulan de un carajo porque al ser Es modo fácil. fácil, automáticamente, los enemigos tienen una mierda de vida. Lo cual significa que antes de que tú hagas un comando, ya están muertos. Automáticamente ya los mató la computadora. ¿Y si me entendiste mi punto? O Ajá. sea, el clásico se me hizo una basura, por eso. Pero bueno, ya hablando del moderno, del normal, mi queja fue que es tan extraño tener que apretar X para abrir el menú en medio combate, lo cual de manera teórica está bien chingón, pero se te llega a olvidar durante la acción del combate. No. Entonces tú estás pegando, esquivando, o sea, está divertido, pegando y esquivando normal, ¿no? Como debe ser. Pero como está creado el juego para que tu daño sea las habilidades, no en los golpes normales, Sí, es o como sea. querer matar. Es como querer matar. Mira, te lo pongo fácil, Johnny. Es como querer matar al primer demonio en el primer Dark Souls sin darle la vuelta y obtener el arma que le hace daño. Sí puedes, pero no está diseñado para que lo mates con golpes normales con tu cuchillito roto. O sea, el demo, o más bien el juego, al parecer, si lo eliges en el nuevo modo, híbrido, que creo que así es como le llaman, Se llama normal, está no, normal. no te. Básicamente lo que hace es, güey, bueno, ya elegiste jugar así, pues tienes que utilizarlo. O sea, no puedes matar a este cabrón si no utilizas lo que ya hice, Ajá, lo que ya ajá. Ahora, desarrollé. O sea, tienes que hay sacarle cosas eso sería buenas. bueno o Por malo. ejemplo, puedes usar ahora sí que shortcuts para no abrir el menú manualmente y usar habilidades de ataque. Funciona bien, haces buen daño. No tienes que ni siquiera abrir el menú para atacar. Pero en cuanto quieras usar una magia para usar un ítem o cualquier cosa que no sea uno o dos skills que metas a tus quick shortcuts del control, tienes que abrir el menú. No hay ningún problema. Si estás viendo, si te estás muriendo, te vas a acordar. Pero repito, el problema es que se presta más para un juego de acción y no te logra entrar a la mente que tienes que estar abriendo el menú. Además de que el esquema de botones se me hizo muy raro porque el menú lo abres con X, no con triángulo. Se me hizo muy, Que muy poco intuitivo no y no puedes, había para cambiar el botón. chale, O sea, todavía si dijera, bueno, pegas normal con cuadro, con triángulo abres el menú y metes el comando, para mí eso tendría sentido. Pero no, tenía que apretar X. Cuando yo apretaba X para querer hacer algo por error, servía el menú yo, o no, quiero salir del menú. O cuando quería abrir el menú, apretaba triángulo y no abría menú yo. O sea, no me acomodé. No es una crítica contra el juego en sí, simplemente en el demo no me acomodé. Tal vez al jugarlo 5 horas, 10 horas, lo que dure el juego completo, sí me acostumbré. No es malo, X. no se me hizo tan maravilloso como sonaba la teoría. X es el que está abajo, ¿no? En el play. Sí. Qué desagradable. Sí, o sea, yo creo que es eso, o sea, ya. Como que la idea de Square Enix es decirte, güey, ya desarrollé este sistema, está bien O sea, chingón, sí, pero podrían hacerlo un poquito explótalo. más accesible, o incluso ya ni accesible, un poquito más customizable. Porque Eso. yo la verdad no me veo apretando X para sacar comandos. ¿Verdad? Está muy raro. Se me hizo Sea, bien raro. pues la parte de la personalización de botones, no sé si vaya a ser una realidad. O sea, es como lo que platicabas de Dragon Ball Kakarot, Tony. ¿Cómo utilizas un botón que normalmente es para disparar? Lo utilizas para volar. Como Sí. que, ¿what? O sea, es lo No mismo. es intuitivo. Sí, exactamente. Que no sé si Esperemos. sea cuestión japonesa o sea simplemente o sea, algo que no nos importa. No es institución japonesa porque en todos los Final Fantasies, o en mayoría, abres el botón con triángulo. E incluso juegos de Square Enix que no son Final Fantasy como Xenogears, abres el menú con cuadrado. No he jugado ninguno de Square Enix de RPG donde abras el menú con X. Sí, está raro. Pero bueno, creo que es una idea también como para que veas a lo que te vas a enfrentar. Sí. Pues ya Ya digo, prácticamente y en un digo, mes. es algo a lo que te puedes acostumbrar. O sea, hay juegos, por ejemplo, el de Mirror's Edge, cuando salió, tiene un esquema de botones tan raro, pues te acostumbrabas. Y luego el juego es uno de los mejores juegos que salió en su generación. Estaba muy bueno. Entonces, no me molesta tanto. Simplemente es mi experiencia con el demo.
otro pequeño problema que tuve con el demo fue Barret. Qué pinche horror con Barret. Parecía a un peor personaje morenito que Robert Downey Jr. intentando ser morenito. LOL. Así de sobreactuado está. Horrible. What? Really? Really. Oh, pero así, bleh, horrible. Acabo que dije, casi dije, bueno, mejor lo juego en japonés. No lo hice, pero hasta lo pensé. A ver, pero espera, vuelve a ¿por qué es moren? What? O sea, ¿le pega al racismo? What? No, es que hay una película en la que se vuelve morenito. Siempre ha sido un personaje bastante moreno. No está claro si en realidad es negrito o nada más un tipo muy moreno. Pero le ponen la personalidad como el típico negro, como la que hace Robert Downey Jr. en la de Tropic Thunder. Pero estaba solo en Mr. T, ¿no? ¿Ande? Estaba solo en Mr. T, ¿no? Peor. Altamente caricaturesco. Lo cual es cierto, es fiel, porque Barret en el juego, a pesar de que no puedes escuchar su voz, tiene movimientos y gestos así. Cuando mueve sus brazos, y es caricaturesco, pero Final Fantasy VII era un juego caricaturesco, donde los personajes eran polígonos. Era un poco más abstracto el pedo. Eran polígonos, o sea, y pues tenía música, y sí, bueno, era un juego caricaturesco. Con el remake es más realista. Incluso los gestos de Cloud y los demás son realistas. Luego ver a Barret intentando ser realista, con diálogos y movimientos así de caricaturesco, se ve horrible. Ay, sí, eso sí te lo debo, porque bueno, yo no conozco mucho el personaje, pero y tampoco es como que le haya prestado demasiada atención a ese personaje. Me imagino que se nota todavía menos jugándolo, pues no lo jugabas en tu casa, o sea, no. Ajá. No es lo mismo, pero ajá, o sea, Barre para mí fue lo peor del demo. Y Cloud también, que sí, tengan ganas de dar un par de cachetadas. Lo que sí me gustó mucho es que Cloud siempre te lo quieren pintar como un personaje cool, pero durante Final Fantasy te das cuenta que es un ñoño intentando ser cool, ¿ok? Pero eso tarda bastante hasta salir a la luz. En este juego hacen que salga desde el principio de una manera ahora sí que bastante orgánica. Por ejemplo, hay una parte donde están hablando. Bueno, para un poquito de contexto, el ejército elite de Shinra. ¿Es spoiler? Los malos. No es un spoiler de la historia, es un spoiler del mundo. Entonces, no te preocupes. Hay varias clases, ¿no? Primera clase, segunda clase, tercera clase. Son soldados élite, como fuerzas Ginyu. Primera clase, obviamente, es la mejor. Entonces, se supone que Cloud es de primera clase. Desde el principio del juego te lo dicen. Así que, no es un spoiler. Literalmente, la primera misión, cuando se empieza el juego, primera clase, ok. Entonces, en esta misión, en el remake, le pregunta a Barret, what are you? Obviamente refiriéndose a la clase, ¿no? Entonces dice, what are you? Y dice, le dice Cloud, le dice, ¿qué le dice? Le dice su edad. Creo que le dice, I'm 20 o no sé qué madres. ¿Fue al revés? Bueno, el chiste es que Barret le dice refiriéndose a creo que la clase, y Cloud le dice su edad. Y le dice, Barret, no, pues yo hablaba del otro. Y así como que, avergonzado de que ni siquiera sabe de qué está hablando Barret. Pero es un muy cagado, no por cómo lo dice Cloud, sino porque se quiere ver tan cool y se ve tan pendejo en esa escena. Y es como en un diálogo casual. Así como, ¿qué rango eres? Ah, pues, sí, tengo 23. No, rango de job. Ah, bueno, no, pues sí, primera clase. Y eso me gustó, o sea, está muy bien implementado cómo son los personajes ahora. O sea, ¿no es el emo de Kingdom Hearts? Nunca fue así. Eso fue a partir de Kingdom Hearts. Uy, que Kingdom Hearts apesta, dice. Porque está claro que... que Kingdom Cloud Hearts está bueno, dice. Cloud intenta ser el emo. Cloud intenta ser ese misterioso. Pero no es un emo. Nunca fue emo. Nada más intentaba ser cool como su amigo Zack. Y en el intento de ser cool, terminó viéndose emo. Uy, que Kingdom Hearts apestas ahí. También Final Fantasy VII, no importa. Cachetada por cachetada. No Heart Lover. Va. Bueno, pues algo más. ¿Quieren decir el demo? Pues.
Ah, bueno, yo sí me quedo con el juego, la neta, yo sí lo quiero jugar. No... Ah, yo también, yo también. ¿Kingdom Hearts o Final Fantasy 7? Nadie quiere jugar Kingdom Hearts. Ah, ok. Están hasta regalando en Xbox. Sí, a mí sí me dio ganas de jugarlo, no estoy preparado todavía como para preordenarlo. O sea, no estoy tan desesperado como para preordenarlo o para comprar una edición de colección. Probablemente lo compre el día del lanzamiento, probablemente una semana después. Pero sí me gustó. O sea, visualmente, la neta, y insisto, yo no lo jugué en un PlayStation 4 normal, no lo jugué en un Pro. Pero visualmente está muy cabrón el juego. La neta está muy cabrón. No sé si tú esperabas algo más, Tony, pero no mames, a nivel visual está muy cabrón el juego. Está bien chingón. Eso me molesta. Porque está bien chingón y sé que a la vuelta está el PlayStation 5. Uh-huh. Es como el chinga. ¿Qué pudo haber sido si se hubieran esperado un año? Güey, ¿cuánto tiempo ellos esperaron? Sí, sí, no, digo, tienes toda razón. Estoy de acuerdo. Digo, pero imagínate qué pudo haber sido. ¿Tú crees que los fans hubiesen estado contentos con que lo hayan atrasado más tiempo? No, definitivamente no. ¿Pero okay, qué pudo haber sido? Es un what if. Uh-huh. O que te digan... No sé si no que esté mal. Realmente es un what if. O que te digan, güey, ¿quieres jugar Final Fantasy VII? Te tienes que comprar una consola de nueva generación. ¿La compro? No todos somos tan pudientes como tú, Tony. Aún cuando era pobre en Mérida, todas mis consolas las compré por un juego. No todos ganamos en dólares. Aún cuando vivía en Mérida y era pobre, todas mis consolas las compré por un juego. Realmente... reacomodar mis prioridades, no como un par de meses y... Pero bueno, en esas épocas era delgado, porque, pues, como acabo de decir, no comía y compraba cosas. Las cosas han cambiado. Pero bueno, una cosa más que quiero comentar es que el juego posiblemente sea más largo de lo que esperamos, porque, por ejemplo, la primera misión en el PlayStation son como, ¿qué diré? 7, 8 mapitas. ¿En qué me refiero con mapitas? De que caminas una pantalla pre-renderizada y pasas a otro mapita, ¿no? Tipo como nivelitos de Pokémon, que ya ves que son pequeños los niveles y llegas al fin de la pantalla y pasas a la siguiente. A eso me refiero. Entonces, en la primera misión en Final Fantasy VII dura como 20 minutos, 30 si eres muy lento en el PlayStation, y aquí dura una hora. Y es nada más un fragmento. Entonces, el juego podría, pues, tener más contenido de lo que esperamos. Y todavía no han dicho hasta qué parte llega, de hecho. Sí, dicho que termina con es el episodio de Midgard. Son como, ¿cuánto traes tú en salir de Midgard? ¿Hay 5 horas? Más o menos, sí. Son como 5 horas. Entonces, si duplicamos así, tal por cual, 3 veces sería unas 15 horas. ¿Y eso es la mitad del juego? ¿Por qué salivas? O sea, hasta el capítulo en el que mencionas, ¿es la mitad del juego? ¿O si sí vamos a terminar siendo 3 juegos? Es como un prólogo muy largo del juego. O sea, ¿vamos a terminar teniendo 3 juegos o más? Fácil, yo creo. Verga. Kingdom Hearts. Bueno, mientras no salga para celular. Hasta crees que no va a salir por eso. ¿Algo más que quieras decir, Johnny? Lo dijo en el chat. Algo así como, empezaba con Vey y terminaba con Ámonos. Ah, ¿ya se fue Johnny? Yes. No, creo que sigue acá. Nos está ignorando. Bueno, ¿qué nos vas a recomendar esta noche, Said? Oh, yo les voy a recomendar un canal de YouTube, que me lo descubrí igual hace unos días. Me parece muy, muy, muy divertido. Es un tipo y una tipa revisando en Reddit o revisando en videos. Más que nada son reacciones sobre videos, sobre cosas. Se llama... ¿Un canal MXR, de reacciones? Sí, MXR Plays. Ya te escuchamos, Johnny. Sí. MXR Plays. Pero es pero la manera como... La relación que tienen ellos dos, creo que son novios, son una pareja. La reacción que tienen entre ellos con las cosas es lo entretenido. O sea, está padre, está divertido, chéquenlo. Ok, va. Tony, ¿qué nos vas a recomendar?
Obviamente, aparte de recomendarles lo obvio de que siempre les recomiendo lo que estoy jugando, que es Mega Man Zero Collection y que se bajen el Yes. demo de Final Fantasy VII, a menos que sean como Johnny. O como Said que no tienen play. Pero Said no le interesa, así que no se lo recomendaría. No, nada más quería destacar que Said no tiene play. Sí. Ahí no tiene play, Said no tiene. Darry restregando su privilegio por todas partes. Sí. Leo dice que yo soy el elitista. Al menos no le digo que no sabe hablar inglés. Yo solo dije que la gente viene de que sabe hablar inglés. Said, ¿sabes? ¿Tú sabes hablar inglés, Said? No sé. I don't know what you mean. Bueno, aparte de esas dos cosas, les quiero recomendar una trilogía de libros. El autor es Solo tienes prohibido recomendar libros que no has leído. Cállate porque los leí. Jokes on What? you. La vez pasada también recomendé libros que ya leí y nunca los tocaste, maldito, te odio. Porque ya los habías leído, ya no tienes caso. Seguimos hablando de las papas. ¿De los qué? ¿De qué estábamos hablando? De los libros. Ok, le quiero recomendar unos libros. Es una trilogía. En inglés se llama Red Rising, la trilogía, y en español se llama la trilogía, obviamente, de Hijo Dorado. El primer libro diría que la temática es bastante similar, o bueno, no la temática, sino lo que pasa dentro del libro, a los Juegos del Hambre, porque es básicamente un Battle Royale, el primer libro, por razones muy diferentes a los Juegos del Hambre. Mucho más interesante y mucho más violento, así que dice que yo dije, verga, no, ¿qué hago con esto? Bastante fuerte. Ya no para Young Adult, como llaman a los de Hunger Games y Maze Runner. Eso ya es como para adultos, o sea, temas ya fuertes. Pero digo, es más como un sci-fi de. Muy similar a la temática de Red Faction, para los que alguna vez han jugado Red Faction. Son muy interesantes. El autor es Pierce Brown o Pierce Elliott Brown. Y les repito, la trilogía es El Hijo Dorado. Y pues el ¿En segundo libro es inglés? El Mañana Azul y El Amanecer Rojo. En inglés es Red Rising. Muy Va. bueno. Muy, muy, muy Muy bueno. bueno. Johnny, ¿qué nos vas a recomendar? Les recomiendo la serie de Gordeando los tres gordos bastiar, los tres gordos bastardos sobre Super Mario Hotel Lost Levels. Especialmente el último episodio que sacaron, la verdad es que está muy, muy chistoso. ¿Eh? Lo disfruto bastante. Está muy tetos, está muy divertido, me gusta mucho. Es el de Wii, ¿no? Ah, cabrón. No, es el de NES, es el Super Mario Bros. 2, The Lost Ah, Levels. lo confundí O sea, entonces. el Super Mario 2 japonés, no el Mario 2 de los rabanitos. Pero sí está muy. Siempre ha sido un juego muy difícil. De hecho, yo lo llegué a jugar y jamás pasé muy lejos. Y estos güeyes están tratando de acabarlos y ya casi lo acaban. Entonces, de hecho, no sé si en este episodio lo acabaron o no lo acabo de ver. Pero está muy chido, está muy chingón. Pues Tu yo Daril. les voy a recomendar que. ¿Qué les iba a recomendar? Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos. Compren su boleto del avión presidencial. Y no vayan a trabajar el 9. Exacto. Digo, no puedo hablar mucho de la historia tal cual porque no conozco en sí el juego, pero chéquense Grand Blue Fantasy Versus. La verdad está muy bien hecho el juego a nivel visual. Los dibujos están bien chingones. Las animaciones están bien chingonas. Las cinemáticas están muy bonitas. El trabajo de voces se defiende. No es una historia así que digas, puh, que no, acabo de cambiar mi vida como cambió mi vida Death Stranding. Pero está interesante. De RPG no tiene nada, realmente. De hecho es chistoso porque el modo campaña se llama RPG Mode. Entonces no tiene mucho de RPG que digamos. Pero está bastante divertido el juego. Está bastante Está entretenido. chingón y no me gustan los de peleas, pero sí vi
Sí, vi escenas y se ve chingón. Y la verdad es que el diseño del personaje de Granblue siempre ha sido muy bueno. Está muy padre. Y sobre todo, digo yo que no conocía nada de eso. Cuando salió la diva, me quedé así como que, ah, cabrón, ¿qué estoy viendo en este momento? Está bien chingón el personaje. O sea, me sorprendió mucho que un personaje así estuviese en un juego de, no sé, de peleas o no, no sé. No, como que no hay muchos juegos en los que puedan haber personajes como la diva. Paréntesis, la diva es un güeyito mamado, pero que es mujer. Chale. Sí. Está bien random ese personaje, pero está chido el juego. Ya me acabé la campaña y cuando acabas la campaña, básicamente tienes que volver a jugar para seguir leveleando a tus personajes. Pero pues ¿Qué no. te sirve el leveleo? Para acabar la campaña. Porque no, o sea, el leveleo de los personajes no afecta en el PvP. No, pues Realmente, no. ajá, le subes el nivel para que, obviamente, mientras más avances en la campaña, más difíciles son los personajes. Los enemigos, perdón. Y para eso subes de nivel. Pero no, o sea, no es como que subas de nivel y, ah, ahorita le voy a agregar esta habilidad así súper chingona en mi super árbol de habilidades. Porque no hay un árbol de habilidades. Nada más subes de nivel y ya. Y tienes un chingo de artículos cosméticos para desbloquear. Bueno, más que nada artículos cosméticos son sets de color. Hay creo que 8 tipos, 8 sets de color para cada personaje y creo que son 12 personajes, si no me equivoco. Entonces tienes ahí un buen rato y hay un montón de armas que puedes ir obteniendo y comprando igual. Y algo que no entendí es que puedes mandar stickers en medio de una pelea. No entendí También cuál en League es. of Legends. No entendí cuál es la función. Pero en League of Legends es más tranquilo hacer mandar un sticker que mandarle en medio de una pelea, ¿no? Pues, o sea, digo, supongo que el chiste nada más es como para expresar algo. Ajá, como de burla o algo así. Ajá, una burla o reto o algo así. Pero bueno, chéquense, ahí Gran Blue Fantasy Versus. Está bastante padre. Y. Dato cultural, ya está Pokémon Mewtwo Strikes Back Buena. Evolution. No más, está. Casi lloro, o sea, hace mucho que no veía una película de Pokémon ni un anime. Y la neta está bien bonita esa Se película. ve bien bonita, sí, Está sí me llama muchísimo. muy bien hecha. También está la de Dragon Quest y la de Ni no Kuni en Netflix. Y también está la de hace 2 años que también quiero ver, la de The Power of Oz de Pokémon, que es donde Ah, sí, vi que estaba también, hubo sí. mucha queja porque eliminaron a Brook. Entonces también está por ahí y ya creo que es todo. ¿Dónde te pueden encontrar, Said? Me pueden encontrar en Twitter como Said0. Y ya. Va. Johnny. Me pueden encontrar como en Twitter como Johnny-CKArt y en Versus como SK con la nueva reseña de One Punch Man. Gracias, Johnny, por sufrir por nosotros. No fue sufrimiento, él lo quería. Muero De bueno, por hecho. sus pecados. Gracias por sacrificarte. Tony. Me pueden encontrar en Versus Media como Tier War y en Twitter como Tony Tony Joy Joy. Ahí pueden ver un videito del Pokémon de Psy evolucionando. All right. Mi Gengar. Porque me lo mandó para evolucionar y pues obviamente no le toca ver el video. Así que para que no se pierda la grabación de su hijo, se lo mandé. Grabación de What? su hijo. Okay. Bueno, yo soy Dark Monster y a mí me encuentran en arroba Dark Monster en todos lados. Recuerden que nos encuentran en www.versusmedia.mx y en arroba versusmex. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de El Versus Podcast. Y como diría Johnny hace ya algunos ayeres, pensamiento final, Johnny. Pensamiento final. Eso no lo esperabas. Si se Lo sabía enferma, si todo. se enferman, no viajen por el mundo, no son maestros Pokémones. Pensamiento final, Said. Saltar y les gusta agarrarnos en curva. Sí. Si se enferman, por favor, vayan a trabajar. ¿Qué Feo. diablos contigo? Pensamiento final, Tony.
Vayan a trabajar. Vayan a trabajar el 9, no sean huevones. Pensamiento final, no hagan como Tony, por favor, coman. La comida es la cosa más importante del mundo. No, hay prioridades. Llega un punto de cada hombre donde tiene que definir las prioridades de su vida. Elijo comer. Sí. Bueno. No sean hombres simples. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión del Versus Podcast. Bye. 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 ¿Podemos hablar? Es un viaje peligroso, así que... Bueno, Johnny ya se fue, lo conozco. No, yo estoy aquí todavía. Estoy leyendo Berserk.